En la vasta sabana africana, donde la vida y la muerte se entrelazan en un ciclo eterno, se despliega una historia que trasciende las generaciones y las especies. El Rey León, tanto en su versión animada original como en el remake fotorrealista, nos presenta una poderosa narrativa sobre el legado, la responsabilidad y la aceptación del destino. Esta obra nos invita a reflexionar sobre la importancia de asumir el legado, por muy difícil que pueda ser, y cómo esta asunción nos define y moldea nuestro futuro. Con todo esto, empecemos. La historia comienza con la presentación de un reino próspero gobernado por Mufasa, un león sabio y justo, y su esposa Sarabi. Su hijo, Simba, es el príncipe heredero, destinado a seguir los pasos de su padre. Sin embargo, la paz del reino se ve amenazada por Scar, el ambicioso hermano de Mufasa, que ansía el trono. La trama se desencadena cuando Scar urde un plan para asesinar a Mufasa y deshacerse de Simba, asegurando así su ascenso al poder. Simba, devastado por la muerte de su padre y culpándose por el trágico incidente, decide huir. En su exilio se encuentra con Timón y Pumba, quienes les enseñan a vivir bajo el lema Hakuna Matata, despreocupado y sin responsabilidad. Esta etapa de la vida de Simba representa la negación del legado, un intento de escapar de la carga de su destino y las expectativas que conlleva ser el heredero legítimo del trono. A medida que Simba crece en el exilio, el reino cae en decadencia bajo el dominio de Scar. Las tierras que alguna vez florecieron ahora se ven desoladas y el sufrimiento de sus habitantes se intensifica. Simba, aunque físicamente distante, no puede escapar completamente de su pasado. Su encuentro con Nala, su amiga de la infancia que lo busca desesperadamente, y la sabia guía del chamán Rafiki actúan como catalizadores que lo impulsan a confrontar su verdadera identidad. Rafiki, en una serie de eventos espirituales y reflexivos, le muestra a Simba que su padre vive dentro de él y que el legado de Mufasa es una parte inseparable de su ser. Este descubrimiento es crucial para Simba, ya que entiende que no puede seguir huyendo. La visión de Mufasa en el cielo, recordándole quién es realmente y cuál es su deber, marca un punto de inflexión. Simba finalmente comprende que asumir su legado, aunque doloroso y desafiante, es esencial para restaurar el equilibrio y la justicia en su hogar. Con una renovada determinación, Simba regresa al reino, enfrentando tanto su pasado como su destino. La confrontación final con Scar no solo es una batalla por el trono, sino también una lucha interna para Simba, que quiere superar su culpa y su miedo. A través del enfrentamiento, Simba revela la verdad sobre la muerte de Mufasa, liberándose de la carga de la culpa que Scar había impuesto sobre él. La victoria de Simba no es solo física, sino simbólica. Al derrotar a Scar y reclamar su lugar como rey, Simba honra el legado de su padre y asume la responsabilidad que siempre estuvo destinada para él. Esta asunción del legado trae consigo la redención y el renacimiento del reino. Bajo el liderazgo de Simba, la sabana comienza a florecer nuevamente, y el ciclo de la vida continúa, simbolizando la restauración del orden natural y la justicia. Es por eso que es muy importante asumir el legado por muy difícil que sea. En el corazón de la historia del Rey León, Simba nos enseña que huir de nuestras responsabilidades solo lleva a la desolación y el sufrimiento. En cambio, enfrentar nuestros miedos y aceptar el legado, aunque lleno de desafíos, es lo que nos permite crecer, redimirnos y finalmente restaurar el equilibrio y la armonía en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La travesía de Simba, desde la negación hasta la aceptación del legado de su padre, es un recordatorio para todos nosotros de que nuestras raíces y responsabilidades son parte integral de quienes somos, y asumirlas es lo que nos define y nos permite evolucionar, haciendo que seamos capaces de dejar un mejor mañana para aquellos que aún están por llegar.